¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre y soy el director general de la Alianza de Maestros. Quiero darte las gracias porque una vez más nos permites llegar hasta tus hogares, hacia tu computadora, tu tablet, tu celular, por el medio por donde nos veas. Te queremos agradecer que nos permita estar contigo. No sin antes también agradecer a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas que nos permite la realización de este programa. Quiero compartirte que de no ser también y aprovecho la ocasión para darle las gracias al equipo de Dehets TV en el cual todo su apoyo, todo su profesionalismo hacen posible que podamos estar en esta ocasión con ustedes. Y ya lo sabes, el eslogan de este programa De gest TV Te va Aprendiendo. Y pues bueno, hoy vamos a aprender un tema que se me hace muy importante. Sin duda, pues tú ya has empezado a andar de vacaciones, seguramente ya desde hace algunos días empezás a disfrutar de los muy merecidos días de descanso. Pero hoy también quiero compartirte un pequeño detalle. Estás, tu rango de edad en estos momentos está entre los 12 y los 15, 16 años seguramente. Y pues bueno, tienes toda la energía del mundo, tienes todas las inquietudes, tienes todos los deseos. Y la pregunta de fondo es, ¿qué hacer con todo este tiempo? ¿Y por qué te lo digo? Porque fíjate que según encuestas especiales nos han dicho que durante este periodo se dan una serie de aumentos en algunas acciones que a veces no son tan buenas y que déjame decirte que comúnmente te van a afectar. Entiendo que... Es distinto al tiempo que pasas en la escuela a estar todo el tiempo en la casa. Sin duda, algunos de tus compañeros tendrán la oportunidad de haber sido de vacaciones, estar algunos días fuera y eso siempre ayuda porque te distrae, te genera una dinámica distinta. ¿Pero qué sucede cuando por la economía familiar a veces no puedes salir, no? Te la vas a pasar los próximos 20, 30, 40 días en casa, ¿no? Y la pregunta sería muy normal, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos generar? ¿Qué podemos hacer? Y hace un momento yo también te decía, existe un grave problema porque muchas veces el tiempo libre que ocupamos, en su gran mayoría, muchos de tus compañeros quieren invertirlo en dos cosas. O estar metidos en la computadora a través del Internet o estar desarrollando todos los juegos de video posibles que puedas ejecutar. Y esto no siempre puede resultar bueno. Y te voy a explicar por qué. Porque desafortunadamente muchas veces el tiempo que estamos invirtiendo, el tiempo que estamos ocupando, si solamente lo centramos en estas dos actividades, te van a generar dos cosas. Un serio problema de ocio y una falta total de movilidad. Déjame decirte que según encuestas nos han dicho que en este periodo muchos chicos aumentan de peso. ¿Por qué crees? Claro, porque muchos de ellos se dedican a estar sentados jugando en un, en un Xbox o en un PlayStation, en fin. Esto que te estoy compartiendo, queremos a hoy de en día hacerlo a un lado para tener la claridad siguiente. Mira, necesitas aprovechar el tiempo, y el tiempo se tiene que aprovechar de una manera productiva. También nos dicen algunas encuestas y, algunas, y algunos informes que también existe en este periodo de vacaciones, como existen muchos tiempos dedicados al ocio, un serio aumento de la visita de páginas 3X. Es decir, los chicos de tu edad es muy común que se metan, pero nada adecuado, a las páginas pornográficas en ese sentido. ¿Por qué? Fruto del ocio, fruto de que muchas veces los padres están fuera y se dedican a verlo. Este tiempo tenemos que ocuparlo de otra manera. Tenemos que ocuparlo y aprovecharlo en ese sentido. Tenemos que ocuparlo, fíjate nada más, para que vuelvas a tener condición. No es posible, te lo pongo así, que muchos de tus amigos se cansen al subir escaleras. Imagínate, ustedes están en los 12, 15 años, 16 años, en una etapa y edad en la que deberías de estar teniendo todo el potencial físico a pleno. Bueno, pues déjame decirte que hay muchos de tus compañeros que se llegan a cansar subiendo escaleras. Y ya no te digo las del metro, ¿no? En ese sentido. Entonces... Un elemento importante que tienes que ocupar es sin duda dedicar tiempo a hacer ejercicio. Vete a correr, vete a jugar fútbol, vete con tus cuates a echar la cáscara, vete al centro deportivo o lo que llamamos a la deportiva, al parque. Tienes que desarrollar y es una buena etapa para ponerte de objetivo empezar a tener una buena condición. Muchos fisicoculturistas, mucha gente que se ha dedicado al deporte, a deportes extremos, lo han hecho precisamente a tu edad. Empezando con una buena, un buen desarrollo de sus capacidades físicas en ese sentido. Entonces, es importante que en este tiempo lo puedas ocupar para hacer deporte. Segundo, tienes que cultivar la inteligencia. Y cultivar la inteligencia no solamente implica estarte llenando de información que ves en el Facebook o a través de las redes sociales. No. Es un buen tiempo para cultivarte. ¿Por qué no, si vas a estar aquí en la Ciudad de México, aprovechar para visitar museos? En este tiempo hay muy buenas exposiciones, gratuitas totalmente, en las cuales puedes acceder a arte, a música y a otro tipo, y a otro tipo de diversiones en ese sentido. Pero siempre teniendo en cuenta la importancia del conocimiento y de acrecentar tu cultura. ¿O por qué no decirlo? Hay en algunas plazas o centros comerciales, en donde se desarrollan actividades sumamente interesantes, como haz de cuenta eh, robótica y otras tantas más, en las cuales te podrías sumar. Es decir, no dejes pasar esta gran oportunidad de visitar lugares que te van a enriquecer el conocimiento, el alma y sin duda la inteligencia en ese sentido. Tercero, es una etapa en la cual bien vale la pena cerrar vínculos con nuestros amigos, seguir manteniendo una buena relación seguir visitándote, seguir platicando, pero ojo, que tus visitas sean verdaderamente para construir, que tus visitas sean para divertirte, para tener una sana convivencia y no para generar amistades que te pueden, que te pueden dañar. Curiosamente, en esta etapa, muchos de los distribuidores de cierto tipo de sustancias, como, los, como ven a muchos chavos en la calle, pues es más fácil abordarlos e intentar convencerlos para que consuman otro tipo de sustancias que nada les van a dejar ni a su cuerpo, ni a su inteligencia y sobre todo a su futuro. Entonces, es muy importante que tengas claro que en este periodo de vacacional convive mucho con los amigos, genera encuentros verdaderamente padres, verdaderamente productivos y sobre todo que generen convivencias sanas en ese contexto. Y un cuarto elemento que creo que es muy importante. Tal vez tus papás o tu mamá o tu papá de manera separada o junta, tal vez estén en este momento trabajando y te dejen todo el tiempo solo. Bueno, pues déjame decirte que tú puedes ser una gran aportación a la casa. Muchas veces la casa necesita que también alguien la atienda, la limpie. Y no te estoy pidiendo que seas el sirviente, no. Quiero que en un acto de responsabilidad y corresponsabilidad con tus padres puedas ocuparte de las labores domésticas durante este periodo. Apóyalos. Que, que ellos cuando lleguen a la casa encuentren una casa limpia, ordenada, que sea fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Producto también de una recompensa o de saber decirles, oye, gracias por lo que me has brindado en el año de estudios en ese sentido. ¿Y por qué no decirlo? Tienes que generar en este tiempo de vacaciones en lo cual está también este tiempo, trata de generar la convivencia con tus padres. Es muy importante que aproveches todos estos periodos para platicar con ellos. Que tengas esa plática a la mesa o en la sala con ellos en los cuales puedas compartir cuáles son tus próximas inquietudes, cuáles son tus temores, qué es lo que te preocupa o qué es lo que visualizas para este futuro inmediato. Te lo voy a poner muy simple. Si tú estás dentro de este proceso de secundaria y pasas al siguiente año, dentro de la secundaria, empieza a visualizar cuáles fueron aquellas cosas que te faltaron o que en casa faltaron para que tú pudieras mejorar en ese sentido. Tienes que hacerlo, tienes que platicarlo con tus padres. O bien, si ya saliste y estás en este proceso para entrar a la preparatoria o en el sentido a otro tipo de instancias en ese contexto, también tienes que visualizarte. Visualizarte qué fue lo que te faltó en el plano de estudio, qué tipo de hábitos tienes que empezar a generar para que vayas lo mejor posible en la prepa. ¿Qué fue aquellas aquellas cuestiones que te limitaron para poder llegar a tener un mejor promedio? Y sobre todo, ¿qué necesitas ordenar en tu vida para que seas un mejor estudiante y no solamente un mejor estudiante sino un mejor hijo de familia en ese sentido? Entonces es importante que también vayas visualizándolo. Tan solo te lo voy a poner ahorita en este momento hay muchos chicos que no lograron entrar ni a la prepa, ni al csh, ni al poli y están buscando todavía opciones para poder estar dentro de la preparatoria, en ese sentido. Algunos se van a quedar en CONALEP, otros se van a quedar en THE Hedge, o en CETIS y demás. No importa. Lo importante es que tengas claro que esta es una buena oportunidad para seguir estudiando y no truncar tu camino profesional. Pero, insisto, tienes que prepararte, tienes que ver en ese sentido. ¿Qué me faltó? ¿Qué cosas todavía necesito mejorar? Oye, si estoy muy mal en leyendo, o sea, si en la lectura... Le voy a poner este ejemplo. Estoy muy mal, entonces es un buen tiempo para que empiece a retomar la lectura. Y te voy a explicar por qué. Muy simple. La persona que no sabe leer, por lo tanto, va a tener dificultades para, para entender. Y si tiene dificultades para entender, no va a aprender. Así de simple. Entonces, claro que necesitamos retomar este tipo de caminos, este tipo de pasos, para que podamos desarrollar un mejor, un mejor desempeño dentro de nuestra actividad educativa que vamos a tener para el próximo ciclo escolar. Quiero cerrar la idea con lo siguiente. Estás en unos días en los cuales está bien que disfrutes, está bien que tengas un merecido descanso, que disfrutes de la casa, de los padres, de tus hermanos, de los amigos, pero siempre con el debido cuidado con la debida prudencia, sin llegar a los excesos, sin buscar aquellas condiciones o actividades que puedan dañarte o te puedan lastimar. En las próximas reuniones que vamos a tener aquí, en este espacio, junto con, otros, con, con otras personas que vamos a invitar, vamos a poder compartirte este tipo de, de detalles y de temas. Temas en los cuales, así como los hemos venido desarrollando, todos abonan para la paz. Tú dirás, en este proceso... En este periodo vacacional, abono para la paz, claro, porque es tu paz personal. En la medida en que hagas de estas vacaciones un verdadero y un gran desarrollo para que tu persona, tu ser, esté tranquilo, esté en paz, esté con la tranquilidad que necesitas para afrontar los próximos retos, va a ser mejor. Siempre el hombre, cuando está en paz, puede generar mejores ideas, generará mejores decisiones y sin duda generará. Mejores espacios para todos. Felicidades por aquellos que hayan eh, pasado un mejor año. Eh, el próximo año los espera con muchas ganas. Felicidades a aquellos que van a entrar a la preparatoria y todos en general. Déjenme decirles algo. Es muy importante que empiecen a trabajar en la perspectiva de lo que viene el próximo año. Felicidades a todos. Felicidades a todos por el esfuerzo. Felicidades a aquellos que se van a la preparatoria. Es un nuevo reto. Y una vez más, queremos agradecer al director general de Escuela Secundaria Técnicas, a don Manuel Salgado Cuevas, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. Agradecemos de nueva cuenta a nuestros amigos de DGETS TV por su profesionalismo y por lo que nos permite llegar hasta ti a través de este medio. Y una vez más, con mucho cariño, te felicitamos y claro, sigamos dando estos pasos adelante, sigamos dejando huella. Yo soy Carlos Aguirre, esto fue... Alianzas por la Paz, Alianza de Maestros, y nos vemos para la próxima.